La televisión más abierta. Voy leyendo. El deporte ofrece, por supuesto, muchísimas cosas buenas, entre ellas, por ejemplo, pues es, ¿no? Todo mundo quisiera seguir ejemplos muy claros dentro de la sociedad. ¿Se ha preguntado usted qué es lo que pasa cuando un ídolo se cae de su pedestal y queda atrapado en los peores pasos que usted pueda imaginar? Por ejemplo. Existen historias que son difíciles de entender, y más cuando se realizan cambios extremos. En el deporte, en muchas ocasiones las mujeres con sus logros han conseguido ser un ejemplo para la juventud y fomentar hábitos saludables, principalmente en las adolescentes. ¿Pero qué pasa cuando un ídolo es foco de la polémica? En Estados Unidos, la guapa y exatleta Susie Favor Hamilton, quien compitió en 3 Juegos Olímpicos y que presentaba una imagen impecable, brillante y saludable, tanto que Disneylandia la contrató para dar charlas motivacionales y hasta crearon premios de atletismo universitarios en su honor, decepcionó a propios y extraños al darse a conocer que tenía una doble vida. Y es que durante una entrevista, ella aceptó que tras retirarse del atletismo se convirtió en una chica de un servicio de acompañantes en Las Vegas y bajo el nombre de Kelly cobraba $600 la hora. Susie, quien se encuentra casada, explicó que los motivos que la orillaron a ser una acompañante de lujo fueron el trastorno de la alimentación, la ansiedad y su depresión postparto después del nacimiento de su hija Kylie. Y no el dinero, como algunos podrían haber imaginado, ya que ella daba más de 60 cursos cada año, además de dirigir una exitosa firma de bienes raíces y vivir en una casa que tiene un precio de $600,000. Sin embargo, en medio de la opinión pública no falta quien diga que es muy respetable y personal lo que ella decida realizar con su vida. Del otro lado del mundo, en España, una jugadora del equipo de fútbol femenil del Barcelona decidió calentar un rato antes del partido y con varias suertes al más puro estilo de Ronaldinho y Cristiano Ronaldo, dejó con el ojo cuadrado a todos los aficionados. Informó Said Neri. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo dándole clic a estos videos.